Y tras tiroteos masivos como el de Uvalde, tendremos a ver un aumento en amenazas de balacera, según dicen las autoridades. De acuerdo al oficial Travis Pace con el Departamento de Policía de Corpus Christi, no hay una razón en particular de por qué esto ocurre. Cree que quizás las personas que hacen este tipo de amenazas falsas lo hacen como burla o para sembrar pánico entre la población, pero recalca que cada llamada que reciben es investigada profundamente y la toman muy en serio. People get desensitized. La gente se hace menos sensible, se vuelve complaciente porque esto sucede mucho y decimos que nada está sucediendo. Tenemos que prestar atención a nuestro entorno, ser conscientes de lo que sucede, tener un plan de acción. Lamentablemente, hoy tienes que estar listo para actuar. La policía continúa instando a las personas a que reporten cualquier incidente que vean que les parezca sospechoso.